gloria al Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejes de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Los que entraron en naves por el mar, comerciando por las aguas inmensas, contemplaron las obras de Dios, sus maravillas en el océano. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Él habló y levantó un viento tormentoso, que alzaba las olas a lo alto, subían al cielo, bajaban al abismo, el estómago revuelto por el mareo. Den gracias porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación.
apaciguó la tormenta en suave brisa y enmudecieron las olas del mar. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Se alegraron de aquella bonanza y Él los condujo al ansiado puerto. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Den gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva, pero todo lo viejo ha pasado. Ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha aparecido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinando sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino un gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Last week we had two parables. La semana pasada tuvimos dos parábolas. But I never told you where Jesus was doing these parables. Pero no les comenté acerca de dónde Jesús estaba haciendo estas parábolas. This gospel tells us where. En esta lectura nos dice dónde. Jesus was in a boat in the Sea of Galilee. Jesús estaba en un barco en el mar de Galilea. And the people were on the hillside looking at him in the boat. Y había personas que estaban como en el cerro mirándolo a él en el barco. So after he was finished teaching, después de que terminó con su lección, he tells his disciples, let's cross over to the other side. Jesús les dice a sus discípulos que crucen hacia el otro lado, que deben de cruzar. Now we're not told which
which side. It's a lake. La lectura no especifica claramente hacia qué lado deben de cruzar. But we find out later on in the story, not in this time, but later on, he's going to the east side of the lake. En esta lectura no, pero en próximas lecturas que por venir explica que están cruzando hacia el este del lago. So he tells the disciples, let's just go. Jesús les dice a sus discípulos que se tienen que ir. Let's not stop here and get off, because if he does, all the people will surround him. Les dice a sus discípulos que no deben de parar en ese preciso lugar, porque todas las personas que están rodeando el lago van a querer venir hacia él, que sigan mejor adelante. So they take off, and Jesus, when he was teaching, was sitting in the boat. So se van, y cuando Jesús estaba haciendo sus enseñanzas, se sentaba en el bote, en el barco. And so there was a pillow right next to him, and he just laid his head on that pillow. Jesús tenía una almohada a un lado de él, y Jesús tenía una almohada a un lado de él, se recostó y se quedó dormido. Then there comes this wind. Entonces comienza a llegar un viento. The best way to describe it. Y la mejor manera de explicar este viento. If you've ever been at Troutdale when the winds come down the gorge. Si alguno de ustedes ha estado en Troutdale cuando llegan los vientos. It comes barreling through. Esos vientos muy fuertes que parece que te llevan. And it can happen all seasons, not just in one season, but all year round. You can get these winds that will come up suddenly. Estos vientos también pueden ocurrir en cualquier temporada del año. No hay una temporada específica. Así es que todo tiempo puede llegar este viento. I was in Capernaum several years ago. El padre nos dice que él estuvo en Capernaum hace varios años. Just beside the house of Peter. A un lado de la casa de Pedro. It was to be an outside mass. Y iban a celebrar una misa afuera. The Sea of Galilee was right behind me. El Mar de Galilea estaba atrás. The people on the tour group were right in front of me. Y todas las personas que eran parte del grupo estaban en frente del padre. I start the mass. El padre comenzó la misa. Then I noticed these were starting to fly. Y comenzó que las manteles empezaban a levantarse. So I'm trying to hold it down. Y él trataba de detenerlos. Then I had to get two men to come over and hold it. Entonces, después tuvo que llamar a otros dos hombres a que vinieran a asistirlo para que no se levantaran. Everyone out there was looking out at the Sea of Galilee. Las personas que estaban enfrente de él estaban viendo el Mar de Galilea. The waves. El movimiento de las olas por el viento. The wind was there. El aire estaba causando este movimiento. That was just a little bit of what was probably when Jesus had this. Y él se imagina que probablemente estaba similar al tiempo cuando Jesús estaba en ese barco. So his disciples wake Jesus up. Los discípulos van y despiertan a Jesús. Don't you care that we're perishing? Y le hacen la pregunta que si no le importa que ellos están muriendo. Jesus simply gets up.
Jesús simplemente se levanta. And he rebukes the wind. Y regaña al viento. Quiet, be still. Que se calle, que quede en silencio. Something amazing happens. Y algo asombroso pasa. Not only does the wind stop, no solamente el viento se detiene, but the waves also stop. Pero las olas, el movimiento de las olas también se detiene. Both are happening simultaneously. Estas dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. It'd be one thing to say, stop wind. Sería una cosa decir, detente viento. But those waves are still going. Pero a lo mejor las olas seguirían su movimiento. But both of them stop. Pero en esta ocasión los dos se detienen. Do you know what the response of the disciples was? ¿Y saben cuál fue la respuesta de los discípulos? Why are you terrified? ¿Por qué están aterrorizados? They had never seen anything like this before. Los discípulos nunca habían visto algo así. They say, "Who is this? Whom even wind and sea obey." Y entonces se hacen la pregunta de quién es este a quien el viento y el mar obedecen. Only God can do this. Solo Dios podría hacer algo así. I think those disciples will always remember that evening. Y esos discípulos probablemente siempre van a recordar ese día. Whenever there's a storm in their life, cuando en cada momento que haya una tormenta en su vida, they will remember that Jesus says something and it's done immediately. Van a recordar que Jesús, en cuanto dice algo, da una orden, se cumple. That is who we are going to encounter in a few moments. Y ese es a quien vamos a tener aquí en unos momentos. The body of Christ. Nos vamos a encontrar con el cuerpo de Cristo. And you say, y ustedes dicen, amen. Amen. You're saying the one who can command the wind and the waves be still is the one we consume. Y vamos a decir que aquel que puede ordenarle al viento y al aire es a quien vamos a consumir. That's worth thinking about. Y eso vale mucho la pena pensarlo. Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra.
los que buscan la verdad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que están llamados a servir en el gobierno y se esfuerzan para guiar con paz y justicia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los enfermos, especialmente Antonia Velázquez, Nicole Aguilera, Armando Pérez, Adolfo Rodríguez y María Ordórica, para que conozcan la compasión de Jesús, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los que desean empleo honesto y desean un sueldo digno, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por esta comunidad de fe, en su esfuerzo por reflejar el rostro de Jesucristo en el mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Dios escucha las oraciones que ofrecemos. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, y trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, el ser será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanzas y concédenos que purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra. Hiciste todas las cosas. Tú nos los enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen,
Tú eres nuestro Salvador y Redentor, el cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Extendió sus brazos en la cruz y así acudió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, al cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo mundo, acabada la cena, toma el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecimos el pan de vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acordate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alexander, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acordate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos verán en tu amistad a través de los tiempos, merecamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fuertemente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de venir a esta casa. Espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo en este momento recibirte sacramentalmente, mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno completamente a ti. No permitas que me separe de ti. Amén.
renovados, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo. Concédenos que lo que realizamos con asidua devoción, lo recibimos convertido en certeza de redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Next week there is no mass here at 1:30. La próxima semana no va a haber misa a la 1:30. We will have bilingual mass at 10 o'clock. Va a ser una misa bilingüe a las 10 de la mañana. And then we will have the picnic afterwards outside. Y luego después de la misa va a hacer el convivio afuera. Yeah. And then I will be going to Israel again in April. There should be a little flyer right underneath there. El padre va a estar yendo a Tierra Santa otra vez en abril. Tiene aquí un folleto con las fechas. And so if you're interested, that flyer has the application and all the details about the trip to Israel. Si alguien está interesado, tome este folleto. Aquí también está la aplicación y la información de los días, las fechas y todo. Yeah. And that should be it. Other than I'm going to say a prayer, hopefully in Spanish. Es todo lo que tiene el día de hoy. Lo único es que va a ser una oración y la va a tratar de hacer en español. Dios nuestro Padre, en tu sabiduría y amor, asiste todas las cosas. Bendice a estos hombres para que se fortalezcan como padres cristianos. Que brille el ejemplo de su fe y amor. Concede que nosotros, sus hijos y hijas, podamos honrarlos siempre con un espíritu de profundo respeto. Concede estos a través de Cristo nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso los bendiga a todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pointing here.